Bueno, estamos celebrando 40 años de la Cooperativa Caficultores, que nace un 22 de marzo del año 1980 en Convención y hoy está prestando el servicio en todo el departamento mediante 27 agencias de compra. Sí. Y en paralelo a la asamblea de ley obligatoria de hacer, estamos realizando la primer cata que se hace a nivel nacional con discapacitados auditivos. ¿Sí? Sobre la base de que normalmente cuando uno pierde uno de los sentidos, los otros tratan de compensar alguna falta de ese mismo sentido. Estamos con un catador internacional, el doctor Juan Felipe Lozano, de la empresa CAFA, en la cata con más o menos 22 discapacitados, icónica, nunca se había hecho en Colombia, y queremos a ellos encauzarlos, a todos, alrededor del café, para que lo miren como una opción económica, de golpe de diversificación de sus actividades. Muchos de ellos son profesores, técnicos, entonces estamos en esa tarea y estamos con el director de Senicapé, el doctor Álvaro Gaitán. Senicapé es el primer centro mundial de investigaciones de café, con el doctor Carlos Armando Uribe, director de asuntos gremiales de la Federación Nacional de Cafeteros, con el doctor Nicolás, gerente de Almacapé, y el doctor Ricardo Mendoza Valero, que es el director ejecutivo del Comité de Cafeteros.